Ahora sabemos que los circuitos electroquímicos que configuran nuestra mente no son inmutables. El entorno moldea continuamente el entramado de las neuronas. Los retos de la neurociencia apuntan a aprovechar esa plasticidad y encontrar los estímulos adecuados para tratar o incluso perfeccionar el funcionamiento del cerebro humano. Punset descubre hoy, junto al neurólogo Álvaro Pascual Leone, el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal, un método para modificar la actividad de las vías neurales sin la administración de fármacos ni la utilización de cirugía. Como prueba de que probablemente es verdad lo que dice el premio Nobel de Medicina Kandel, que este siglo XXI será el siglo de la ciencia de la mente, de la misma manera que el siglo pasado fue probablemente el siglo del genoma, de la genética. Vamos a hacer un experimento conmigo mismo, en persona. Tengo un poco de miedo y tengo la suerte de que a mi lado está el promotor genial de esta idea de aprovechar la plasticidad enorme del cerebro mediante, bueno, interacciones que él llama, Álvaro Pascual Leone, no invasivas. No invasivas. No invasivas porque no tienes que abrir la piel, no tienes que abrir el cráneo, no requiere cirugía, simplemente es una forma precisa y controlada de modificar el patrón de descarga de las neuronas en una parte concreta del cerebro. Y hay un ejemplo que me hablaba un científico que tú conoces, de un experimento que se ha hecho durante 20 o 30 años con una zorra salvaje. Y se la primero midieron la distancia a la que la zorra, cuando te acercas a ella, se aleja. Unas dejan que te acerques un poquito más y otras, en cambio, empiezan a correr cuando estás relativamente lejos. Bueno, pues eligieron las que aguantaban más la presencia humana, y estas las domesticaron, y al cabo de 30 o 40 generaciones había cambiado el cerebro de la zorra. O sea que lo que tú me estás sugiriendo es que es posible cambiar el comportamiento de la zorra, en este caso del homínido, sin tener que esperar a 30 o 40 generaciones. Sí, exactamente. Esa es exactamente la idea. La idea es que nuestro comportamiento es consecuencia de cómo funciona nuestro cerebro, y nuestro cerebro, a la postre, es consecuencia de nuestro genoma. Entonces, el ejemplo que estás diciendo es la demostración de que cambios paulatinos en evolución en el genoma dan lugar a un cambio cerebral y a un cambio en el comportamiento. Pero eso dura años, generaciones y generaciones. De hecho, es algo muy poco adaptativo. Si esa fuera la única cosa que tenemos, nuestra vida, nuestra sociedad cambia infinitamente más rápido que generación a generación. Claro. Yo creo que el cerebro, la naturaleza inventó una forma de implementar eso, y esa forma se llama plasticidad. Las neuronas no cambian fácilmente, pero están interconectadas en circuitos, los circuitos que hablábamos, que dinámicamente van cambiando muy rápido.
Y esto nos da una gran oportunidad porque nos permite modificar la actividad en un circuito de forma controlada, con técnicas no invasivas que tú preguntabas, y por lo tanto guiar esa plasticidad a esa zorra que te decías. Sería posible modificarle el comportamiento para adaptarla mejor a su medio En cuestión de horas. en una cuestión de horas. O sea que pasaría de ser salvaje y agresiva a ser como era esta zorra, vamos, cooperativa, mansa, domesticada, pero hasta el tamaño del cerebro parece que 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 le eventualmente cambió cambia. Primero eventualmente. cambia la función, pero función y estructura al final es una misma cosa. Y si cambias la función, va a cambiar la estructura, y al revés, si cambias la estructura, va a cambiar la función. Función estructura, estructura función. Ambas se confunden en el terreno neurológico si partimos de una de las premisas ahora ya aceptada. Mente y cerebro son uno solo. Constituido por miles y miles de circuitos de neuronas, nuestro cerebro es el origen de todas las funciones cognitivas, de las emociones y de los sentimientos. Conocer más sobre la relación entre los circuitos y su función permitirá influir en la enorme flexibilidad de nuestro cerebro. Veamos una de las técnicas empleadas para ese fin, que tiene la gran ventaja de no requerir intervención quirúrgica alguna. Tras probarla, nos interesaremos por las aplicaciones actuales y futuras. El experimento que vas a hacer conmigo, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a transformar en más salvaje? No, yo te ¿O... voy a demostrar nada más el principio fundamental, la posibilidad de modificar la actividad de neuronas. Ah, sí. Entonces, te iba a mostrar cómo funciona, qué es lo que hacemos. Y luego podemos hablar de experimentos concretos o O de demostrarte aplicaciones. alguna aplicación. Muy bien. Pero la idea de estas técnicas es básicamente está basada en los principios de Faraday de 1830 y 38. Una de las técnicas, por ejemplo, es la estimulación magnética transcranial. Y en este caso, de lo que se trata es de colocar una bobina como esta. Aquí dentro de este plástico hay hilo de cobre en forma de 8. Sí. Y entonces pasamos una corriente muy rápidamente por esa bobina. Y el paso de la corriente genera un campo magnético, alrededor de la bobina, así como está mi mano. Que no se ve, pero que se No se debiera ve, ver, sí. exacto, no se ve, pero se debería ver. Y Sí. generará, debido a la geometría de la bobina, generará una especie de cono que va haciéndose más focal en un punto concreto y más débil a medida que se aparta de la bobina. Con lo cual, si es colocas algo cerca de esa bobina que puede conducir electricidad, entonces ese algo va a recoger el campo magnético y se va a inducir una corriente en ello. El algo que colocamos son tus neuronas. Entonces, para hacer Mi eso, cerebro. tu cerebro. Lo que hacemos es Sí. colocamos la bobina sobre tu cabeza, en el punto concreto, y dependiendo de dónde esté, va a penetrar por la piel, por el hueso, sin cambiar, porque el campo magnético penetra sin ser Sin alterada por el alterar. hueso, pero cuando llega al cerebro, como el cerebro sí que puede conducir electricidad, ese cerebro recoge el campo magnético y se induce la corriente en él. La neurología está de moda. Los expertos han revelado grandes enigmas en los últimos 10 años. Hoy conocemos cada vez mejor el funcionamiento de nuestro cerebro. Sabemos que es plástico y que las neuronas también se pueden reproducir en cerebros adultos. Un sudoku, un problema matemático, una charla, una comida equilibrada o el ejercicio físico ayudan a que la mente esté más activa y dinámica. Pero, ¿qué sucede cuando el cerebro está dañado? Nuestra mente es como un disco duro, se llena de recuerdos que se van almacenando, pero este sitio puede que no sea completamente seguro. Un simple virus informático es capaz de eliminar todo el contenido de un disco duro. En el cerebro, este virus sería equivalente a un traumatismo o a la activación de un gen que deteriora la memoria. Estudios recientes revelan que en estos casos no podemos acceder a los recuerdos, pero sin embargo están allí. Un antivirus puede llegar a recuperar la memoria del disco duro y ahora, según nuevos hallazgos, una pastilla o un estímulo magnético podría hacer lo mismo en nuestro cerebro.
Sin embargo, los avances no se quedan aquí. Una cosa es restaurar la memoria en individuos con alteraciones genéticas o estructurales y otra es aumentar la capacidad cognitiva en sujetos sanos. Algunos científicos ya han conseguido aumentar así la capacidad de aprendizaje en animales de laboratorio. Por ejemplo, han logrado que una simple mosca tenga una memoria 100 veces superior a lo habitual, o que unos ratones tarden pocos minutos en realizar un ejercicio que antes les llevaba días aprender. El siguiente paso ahora es probarlo en humanos para acabar con las enfermedades que afectan a la memoria y a la capacidad de aprendizaje. Pero el objetivo de los expertos no termina aquí. Algunos confían en que este solo sea el inicio de la revolución cognitiva. Apuntan ya a la idea de crear mentes a medida, incluso en personas sanas. Los neurocientíficos ya están avanzando una serie de tratamientos posibles en un futuro no muy lejano. ¿Cómo será la neurociencia del futuro? ¿Y en qué hemisferio me lo vas a poner esto? Pues te lo voy a estimular, te voy a estimular al lado izquierdo para que veas que se mueve tu mano derecha. Muy bien. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos no es estimular un punto de tu cabeza, sino exactamente un punto de tu cerebro. Claro. Y para eso usamos una resonancia magnética. Entonces sabemos dónde está tu cerebro en relación con tu cabeza. Tenemos estos tres puntitos aquí que nos permiten saber dónde está la bobina en relación con tu cabeza. Ajá. Y entonces en tiempo real, si yo muevo la bobina luego en tu cabeza, verás que va a cambiar el cerebro. Va a ir cambiando, va a ir actualizando dónde estoy disparando la estimulación. Entonces podemos decir, bueno, yo quiero estimular un punto concreto, ese punto concreto, y saber, basado en eso, cómo colocar la bobina para estimular. Muy bien. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Esa es la idea. Usemos esta misma bobina que te he demostrado para que sepas que no hay magia en ello. Esta es otra bobina distinta. Hay distintas formas, distintos tamaños, etcétera, dependiendo del tipo de aplicación. Pero para este ejemplo que queremos dar, yo creo que demostrar que se puede llegar a hacer que tu cerebro, las células que controlan tu mano, se modifiquen y te hagan mover aunque tú no quieras. Aunque yo no quiera, ¿no? Yo creo que eso quizá vale la pena demostrarlo. Sí. Vamos allá. Entonces, pues, a ver. Lo que vas a notar, vas a oír un clic, un sonido con un clic, que es cuando la corriente pasa por esta bobina. Y vas a notar como si te dieran un golpecito en la cabeza. Pero el cerebro no siente nada. El cerebro no siente nada. Todo eso está en el cráneo mismo. Ahora no. Depende de dónde esté colocado. Ah. Ahora sí. Ahora. Perfecto. ¿Qué se nota? O sea, pues mucho miedo. Pero eso es previo a la estimulación. Claro. Eso es previo a la estimulación. Tecnología al servicio de la mente. La paciente X31 llega a la consulta del Dr. Brain con un solo objetivo. Quiere modificar su mente a pesar de su perfecto estado de salud. De hecho, lo que quiere es aumentar su capacidad sin hacer nada. En el siglo XXIII, esto ya es posible. Atrás se han quedado las enfermedades neurodegenerativas. Ahora los neurocientíficos pueden combatir cualquier enfermedad genética que afecte al cerebro. En el siglo XXIII, estas enfermedades ya no existen. Ahora, cualquiera puede potenciar su mente de forma artificial. Aumentar la capacidad cognitiva es muy simple, X31. Si quiere, le puedo mostrar el proceso de las diferentes técnicas que empleamos para una mente sana como la suya. Smart Pills. ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres abandonar los celos? ¿Quieres ser más inteligente? ¿Estás harto de sentirte estresado? Tómate una pastilla y verás qué cambio. Hay píldoras para todo tipo de necesidades, para potenciar o inhibir las emociones y la realidad. Son los nuevos potenciadores de la cognición. Estas píldoras mejoran el rendimiento mental sin hacer ningún esfuerzo. Ciertamente ayudan a estudiar, a concentrarse mejor, a rendir durante más tiempo y de mejor forma. Y todo esto sin generar ningún tipo de adicción como pasaba con las anfetaminas en el siglo XXI. Dinos qué parte quieres potenciar y esta pastilla actuará solo en esta área. Su método de acción consiste en aumentar la plasticidad cerebral ampliando las conexiones nerviosas entre distintas áreas del cerebro e incrementando la síntesis de nuevas neuronas.
Estos fármacos ayudan al cerebro a crear patrones o redes neuronales que normalmente no se producen. Magnetic Fields. ¿Deseas mejorar tus funciones cerebrales de una forma completamente pasiva? Siéntate y deja que los campos magnéticos alteren los impulsos eléctricos que emite tu cerebro. Lo más asombroso de esta técnica es que es específica a cada región del cerebro que tratamos. Esta técnica, conocida como estimulación magnética transcraneal, lo que hace en realidad es estimular ciertas áreas del cerebro, sobre todo las ligadas al aprendizaje y la memoria. Y el último. Brain Transplant. Este caso es más invasivo que los anteriores, puesto que se consigue un cambio radical pasando por el quirófano. Es para pacientes que necesitan cambiar su mente por completo. Se trata de un trasplante de cerebro. Puedes elegir la mente que quieras de un catálogo. E incluso puedes elegir qué recuerdos conservar. Del resto, ya te encargarás tú de guardarlos con tu nueva mente. ¿Es así como queremos ser? ¿Hacia dónde somos capaces de ir con todos estos avances? De momento, para que esto suceda, habrá que esperar mucho tiempo, pero puede que sea el futuro que nos espera. Tendremos a nuestro alcance la posibilidad de corregir los problemas neurodegenerativos o incluso mejorar la capacidad mental de la gente sana. Con los conocimientos que tenemos hoy, esto sería del todo imposible. El cerebro está diseñado para responder al entorno y adaptarse a él. Un exceso de estimulación mental sin necesidad podría no servir de nada, o todavía peor, podría llegar a dañar el sistema nervioso por completo. ¿Hasta qué punto debemos interferir en el potencial de las mentes? La realidad es que los avances en este campo de la investigación han dado lugar a una nueva disciplina, la neuroética. A muchos especialistas les preocupa el impacto que pueden tener estos descubrimientos. Por un lado, acabarán con las enfermedades neurodegenerativas, pero, por el otro, corren el riesgo de extender el uso de estas técnicas a la población sana. ¿Cómo reaccionará un cerebro sano a estas invasiones externas? Quizás ya no oiremos nunca más la palabra Alzheimer o trastorno cerebral en el futuro. ¿Pero a qué precio? A pesar de la redundancia, comprar inteligencia es de tontos. Tú has logrado que mueva mi mano sin que yo me lo haya propuesto. Uh-huh. ¿Qué cosas de orden más práctico nos puede servir esta? Fíjate, esta... Sí, simplemente eso es interesante porque te permite estudiar cosas como, por ejemplo, ¿qué hace nuestro cerebro para explicar lo que hacemos? O sea, si tú estabas con la mano parada y no tenías sí. que hacer nada, pero si te hubiéramos hecho que cuando una luz enfrente de ti, como un semáforo, se ponga verde, tengas que mover la mano, o sea, el semáforo está rojo, cuando se pone amarillo, cuando se ponga verde tienes que mover. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sí. Te estás preparándote y ahora, antes de que se ponga verde, yo te estimulo. Entonces, como acabas de ver, yo soy capaz de hacer que se te mueva la mano sin que tú hayas querido. Claro. Pero si hacemos eso en el contexto de esa tarea y lo hacemos el estímulo al poquito tiempo, alrededor del tiempo donde tú hubieras movido de todas maneras, entonces, en vez de coger y decir, tu máquina me ha movido, los sujetos lo que dicen es, esta vez he movido muy rápido. O sea, podemos engañarnos a nuestro propio cerebro y hacer que el cerebro del sujeto interprete un movimiento que nosotros hemos hecho... Que lo ha hecho él. Como que lo ha hecho él. Lo cual nos permite empezar a preguntarnos cosas como si el libre albedrío realmente qué es, si realmente decidimos movernos cuando creemos que estamos decidiendo movernos, cuál es la fisiología de todo esto. ¿Y qué tenemos que creer? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del fisiólogo, hablando como fisiólogo, lo que sabemos hoy por hoy es que los datos que tenemos no demuestran que haya una decisión anterior a los procesos neurológicos que dan lugar al movimiento o a la decisión. O sea, que no hay evidencia clara de que realmente hay un proceso de decisión previa a la ejecución. Al movimiento. Eso no quiere decir que no lo haya. Yeah, simplemente yeah. quiere decir que va a ser más complicado demostrarlo. Como... ¿Y en qué contexto con pacientes utilizáis ya estas técnicas de activación? Nosotros lo que estamos haciendo es nos hemos dado cuenta de que la capacidad de modificar la actividad en un circuito no está limitada a un circuito concreto. Entonces puedes estimular
zonas motoras para este tipo de estudios que hemos hecho, o para hacer que sujetos con un infarto cerebral que no pueden mover la mano puedan recuperarse más rápidamente. Ah, sí, ¿eh? Pero también puedes estimular zonas frontales, por ejemplo, para modificar la capacidad de la gente de tomar decisiones, para hacer que las decisiones sean más altruistas, más generosas, para que enfermos que tienen trastornos de personalidad, sí, con personalidades sociopáticas, que empiecen a tener más empatía ante las situaciones. ¿Y en cuestión de adicciones, por ejemplo? Entonces eso tiene repercusión para adicciones a nicotina, a cocaína, adicción a la comida. Puedes modificar los circuitos de recompensa para que la actividad excesiva que hay en esos circuitos en adictos se reduzca. Ah, sí. O sea, la idea es que es un principio fundamental. Claro. Si puedes modificar actividad en un circuito y tener una repercusión comportamental en sujetos normales o en enfermos, entonces el límite es identificar el circuito. En el momento en que has identificado el circuito, puedes modificarlo en la dirección correcta. Hace unos 300 años, el gran científico Isaac Newton se hacía la siguiente pregunta. Él decía: me gustaría penetrar en el misterio para saber cómo, a partir de una percepción visual del universo, de lo que tengo fuera, se puede desembocar en lo que llamaba la gloria de los colores. Álvaro, ¿sabemos algo más desde entonces de este misterio? Hombre, más sabemos. Los últimos años hemos aprendido mucho sobre el sistema nervioso, sobre neurociencia en general y sobre percepción específicamente. Y yo creo que hay una serie de cosas que hemos aprendido que son notables y son interesantes. Por ejemplo, sabemos que el sistema nervioso genera hipótesis. Genera expectativas. Es una máquina de crear una expectativa de la realidad. Y esa expectativa luego se contrasta con la realidad externa y puede o bien dar lugar a la sorpresa y al placer. Puede ser consistente la expectativa con lo que encontramos o no. Dependiendo de lo que encontremos y del mapeo entre la expectativa y la realidad externa, pues entonces da lugar a unas percepciones o otras. Pero la idea esta de que vemos, por ejemplo, aquello que sabemos buscar, aquello que miramos, que no es simplemente el sistema nervioso un receptor de la información que le llega de fuera, claro, sino que es realmente un generador de realidades que luego se contrastan con una realidad externa. O sea que cuando le reprochamos al cerebro que siempre ve lo que cree y no lo que ve realmente, algo de verdad hay en esto, sí, ¿no? Eso es exactamente lo que hace nuestro sistema nervioso. Pero gracias a eso sí podemos funcionar como seres humanos. O sea, podemos gracias a ello generar arte, podemos gracias a ello tener la creatividad de nuevas ideas, podemos gracias a ello cambiar nuestra realidad en torno para adaptarla a las necesidades sociales. Que no están ahí fuera, o sea, es una fabricación del cerebro. ¿No? Thank you.
Thank you.